Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Illusion of Time. Una cosilla nomás antes de comenzar, quisiera contarles de que, bueno, hace unos días atrás ya recibí mis entradas para el próximo evento que se va a realizar el 10 de octubre de a las 21 horas en el Teatro Caupolicán en Santiago. Al evento, porque por primera vez en Chile se va a hacer un concierto llamado Video Games Live. Bueno, ahí voy a dejar la referencia para que lo vayan viendo, referenciando, y empiecen a buscar, porque la verdad, bueno, es un evento que estaba esperando hace muchísimo tiempo. Con grandes juegos clásicos, juegos de antaño, quizás que también algunos juegos actuales. Bueno, una puesta en escena, me imagino que va a ser espectacular. Pantalla gigante, una orquesta. Yo creo que son como 43 músicos, si no me equivoco, tocando grandes éxitos como son los temas de Super Mario, Sonic, Mega Man, Street Fighter. No sé, un sinfín de juegos que marcaron una etapa muy importante en mi vida, así que yo no decidí perdérmelo. Y es más, tengo mis entradas para cancha preferencial, que me costó conseguirla, la verdad lo logré. Y eso, estoy feliz, no se me nota, sé que se me nota lo feliz y contento que estoy para, obviamente, llevarles a ustedes, amigos youtuberos, este tan importante concierto que a nivel mundial se ha realizado en muchas partes del mundo y, como lo había dicho anteriormente, se presenta por primera vez en Chile y ojalá que no sea el primero ni el último. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra historia, la historia de Will, que ya se encuentra en el barco de Oro Inca. Estamos en el capítulo anterior, habíamos caído en este lugar, conversado con mucha gente, ya el barco está navegando, se nota el cielo azul, así que vamos a entrar de nuevo dentro del barco, porque esta niña nos dijo que descansemos. Y la verdad es que, a pesar de que ya empezó el video, sí tengo ganas de descansar, así que voy a dormir un rato. Caí profundamente dormido y tuve un sueño. Y, como un niñito bueno, Will se puso a dormir. Inmediatamente, ahora ya vemos que el escenario ha cambiado. Se nota que estamos en un sueño, ya el color amarillo, sepia, descolorido. Y la música, weón. Wow. Se nota que estamos en mi pieza. Vamos a bajar. Y... ¡oh! Hay una mujer. Vamos a hablar con ella. ¡Oh! Se hace chiquito. ¿Madre? Sí, weón. Es la mamá de Will. ¡Ay, mamá! Mira el cielo. El cometa es tan hermoso. Tras años y años, el cometa se acerca a la Tierra y retrocede. Algunos dicen que es una estrella maldita, otros que es propicia. Will, ¿tú qué piensas? Ya, buena pregunta. Se dice que es un cometa que viene desde la constelación de Cygnus. La verdad, bueno, se ha hablado mucho de que este cometa va a traer cambios a la Tierra. La verdad es que, para adelantar, o quizás no adelantar mucho, la verdad es que sí produce algo, produce muchos cambios, y eso es lo que nosotros vamos a proponernos, a evitar que ese cometa logre su cometido. Es por eso que Will se ha encomendado a la misión de encontrar a su padre, que tiene el secreto, se supone, y con el poder que tenemos quizás podamos lograrlo. Bueno, yo voy a responder que es una estrella maldita. Bien, esperemos que no tengas mala suerte. Will, te vigilo continuamente. Y...
aparecen Lily y Lance. Will. Will, despierta. ¿Qué? Por la chucha, weón. Estaba soñando tan bonito, weón. Oh. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hablar con ellos. ¿Y eso? ¿Aquí es donde estaban los incas? Sí, weón. Nuestra huesuda amiga creo que se funó. Pero bueno, vamos a saber qué pasó aquí. Has tardado tanto. No, perdón. Debería decir, has tardado tanto. El Herde debe haber leído tu destino. Dijo que flotaba solo por el mar. Me sorprendió mucho. Ya. Actuabas de forma extraña y por eso decidimos seguirte. Entonces llegamos a una ciudad a una extraña ciudad. Espera, no digas que es extraña, yo nací allí. Es invisible. Para mí eso es bastante extraño. Will, no puedes emprender un viaje sin decirnoslo. Como amigos que somos, tenemos que compartir lo bueno y lo malo. Ya. La verdad es que no. Bueno, ya sabemos que el barco de oro ya no es un barco de oro, sino que se ha convertido en algo mucho peor. Y sí, estamos a la deriva. Pero, oh, la reina está en su trono. Vamos a ver qué pasa. La momia de la reina duerme silenciosamente. Hay un anillo dorado en su largo, delgado y huesudo dedo. Ese anillo debe ser uno de los artefactos del barco. Este es el más valioso de todos los artefactos. Mucha gente ha perdido la vida intentando hacerse rica, buscando este anillo. Quiero el anillo. Es tan bonito, tengo que conseguirlo. ¿No tienes vergüenza? Serías maldita. Pero, señores y señores, creo que algo está pasando. ¿Qué? Escuchamos la música de peligro y sigue. Me quedé pegado. Ya, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Quizá pertenezca a Riverside. En esta parte del océano hay peces tan peligrosos como, bueno, tiburones. ¿Qué? No. Bueno, ya estamos. Ya sabemos que hay peces muy grandes en este lugar. ¿Estás bien? La verdad, no, weón. Pero, ¿qué pasa? Tengo miedo. Me da mucho miedo. Miedo. Sobre tengo miedo. Me parece que es de set. Ese set viene de la cubierta. ¿Ya? Bueno, esto merita que vayamos a echar un vistazo. Así que vamos a echar un vistazo a la cubierta. ¿Qué le ha pasado a Set? Algo le ha pasado. Es Set. Un enorme gigantesco pez chocó contra el barco. Sniff. Está llorando, weón. Como lloró, como siempre. Set cayó al agua. Sniff. Fue engullido. Sniff. Ya. ¿Qué fue eso? ¡Ay! Ese beso otra vez. Nosotros seremos su postre. Deja de llorar y agárrate aquí. O te caerás por la borda. ¡Ah, no! ¡Conchetumare! Nos caímos todo, weón. Un mamón. Oh. Y ahora qué chucha, weón. Por lo menos estoy salvado, weón. Estamos en una balsa. ¿Ya?
vamos a hablar con Karao, que es la única que está aquí. ¿Ya te has despertado? Hemos perdido a todos. ¿Estás bien? Sí, creo que estoy bien. Te recuperas deprisa, como rabo de lagartija. Había leído sobre ir a la deriva, pero nunca pensé que esto me pasaría a mí. A veces los desastres suceden de pronto. Ya, bueno. Creo que vamos a tener una larga travesía. Espero que podamos conseguir algo. No te entristezcas. Lo piensas en el futuro. Disfrutemos de ir a la deriva. Me muero de hambre. Voy a comerme la carne que traje del castillo. ¿Y no querí este otro vaso? ¡Oiga! Ya. Entonces, vamos a tener que darle un trozo de carne. Comimos un poco de la carne. Estaba mejor que nada que hubiéramos probado. Y estamos en el segundo día. Creo que se viene largo esta parte. Vamos a hablar con Cara. Bonito. Aún después de verlo todo el día, sigo sin cansarme de él. Vamos a ver si podemos... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, pobre pez? Nah. Ya. Tal parece que nos vamos a cagar de hambre, ¿no? Y... ya tengo la mitad de energía. No sé qué voy a hacer. Solamente esperar el desenlace. Si hemos de morir, haremos de morir. Si no, bueno. ¿Qué chucha sabe? ¿Qué te pasa? El tiempo pasaba lentamente. Nada rompía la monotonía. Sí, la verdad es que bastante monótona. Cara se quedó mirando el mar todo el día. Will no podía estar quieto. Caminó alrededor de la balsa y habló muchas veces con Cara. Sí, lo mismo siempre. Dar vuelta a hablar con cara. Parecía que un minuto era eterno, no podía oír, pero podía oír el paso del tiempo. Día 4 ya, ¿no? Yo estoy sintiendo el cansancio. Tengo una premonición. Llega ayuda. ¿Qué? Viene algo. Ojalá que traiga comida. Había una carta en la botella. Ni pinta botella tiene, ¿no? La carta dice: vamos en un barco para ser vendidos como mano de obras en otras tierras. Si alguien lee esto, por favor ayúdenos. Sam. ¿Ya? Mi premonición. Dijiste que querías ser salvado, pero soy yo quien debe ser salvada. Tengo tanto hambre. No será tanta hambre. Tengo tanta hambre. Deberías haber pescado ese pez. Si lo hubieras hecho, no puedo hacer daño a algo tan bonito. ¿Crees que es mejor morirse de hambre? Sí, buena pregunta. ¿Es mejor morirse de hambre que estar mirando el pez? El pescado crudo me da asco, nunca lo probaría. Puta la buena. No me jodió la buena. Además, el pez lucha por mantenerse con vida. Sí, pero bueno, entiende. Hay que comer, güey. Hay que comer. Si no comimos, no podemos morir. ¿Has pensado alguna vez cómo debe sentirse ese pez? Si quieres comértelo adelante, yo no pienso hacerlo. Bueno. Se enojó.
pero no importa. Da lo mismo, weón. Uf. Cara no dijo nada en todo el día. La típica princesa tan estirada. Una princesa a caballo, la princesa a caballo. Día 7. A la deriva. Primera semana. Una escuela de pesca. Cogió el extremo de su cuerda. Si no comía algo más, pensaba que se moriría de hambre. Bueno, esto es fácil. De lo que me acuerdo yo es que aquí vamos a tener que buscar los pececitos para obtener energía. Si no, nos vamos a cagar de hambre. Ultra kill. Perdona que te la haga ayer de esa forma. Me comeré el pescado. No podré hacer nada si me muero de hambre. Solo en tiempos de paz puedes rechazar comida que no te gusta. Pesquemos un pez. Uno bueno. El pescadito que te voy a pescar. ¡Ah, mierda! ¡Avíspate, re weón! ¡Avíspate, weón! Todo de nuevo. Feliz cara comió un poco de pescado. Will se dio cuenta que empezaba a sentir algo por cara. Ya. Día 12. Bueno, 12 días. La verdad, no sé si habrán hecho mañana. 12 días, weón. O sea, ya el hecho, ya el hecho, mañana. Las estrellas son preciosas. Si fuera más alta podría tocarlas. Seguro que Lady Lance está mirando también este cielo estrellado. Si pudiera hablar con las estrellas sabría dónde están. Parece haber una estrella más cerca de la constelación de Cygnus. Sí, bueno, precisamente esa estrella roja que está en la parte superior es el cometa. Sí, es estrella roja. Le pedimos un deseo a esa estrella. Presiento que será realidad. Bueno, cierra los ojos. Ya. Se supone que los dos tenemos cerrados. Will pidió por la seguridad de todos y por mi padre. A la deriva, día 18. ¿Qué vamos a hacer? 18 días. Llevamos a la deriva casi 3 semanas. ¿No te ha crecido un poco el pelo? ¿Solo un poco? Cara no actúa ahora como una princesa mimada. Si le dijeras a alguien que es una de las chicas de la isla, no lo dudaría. ¡Qué horror! ¿Qué es eso? ¿Ahí en el agua? Son tiburones, ¿no? ¿Quizá un tiburón? ¿O puede que sean pejerreyes, pues? ¿Y si nos come? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Nada, pues. Si nos va a comer, pues, no vamos a hacer nada. Las preguntas fueron las que hace esta princesa, ¿no? Y este guay está enamorado de ella, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad que no mucho. Porque dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ya me están mareando. Y no sé qué hacer, weón. ¿Qué voy a hacer? Dan vueltas alrededor de nuestra balsa, pero me matan. Analicemos esto. Bueno, analicemos esto. La verdad es que no me atacan porque se supone que no tienen hambre. No sé. Para mí que están puro weyando. Ya lo tengo. No tienen hambre. Ah. ¿En serio?
Mi abuelo decía que los humanos son los únicos que matan cuando no tienen hambre. Entonces lo que estamos haciendo no es muy humano. No comimos pescado hasta que tuvimos hambre. Es verdad, se van. Adiós, tío. Adiós. Y... a la deriva, día 21. Bueno, 21 días, bueno. Y todavía no sabemos si esto pone ya y si no mañana. Ah, esto pone un hecho, bueno. Es un hecho. Cuando Sara estaba en el castillo, me encantaba mirar la puesta de sol. La puesta de sol era tan bonita desde el pasillo del castillo. Pero ahora he llegado a odiarla. Tras la puesta de sol, llega la oscuridad. Pensé que nunca más volvería a ver amanecer. Pero como estamos juntos, veo un bonito amanecer cada día. Contigo a mi lado, hasta puedo disfrutar de momentos como este. ¡Ah, qué lindo! Lo mismo quería decirte yo, pero por alguna razón no me salían las palabras. Volví la cabeza y no dije nada. De pronto, Will cayó inconsciente. Oh, creo que ya se nos fumó. Will, ¿qué te pasa? Despierta, no me dejes aquí sola. Sí, sola. Ah, bueno. Creo que hemos cambiado el escenario rotundamente. Ha dado un giro esta cosa. Después de haber estado a la deriva, ahora estamos en una casa. Y hay un hombre que nos dice, puedes despertarle ahora. Se pondrá bien si toma vitamina C. Es escorbuto, enfermedad causada por la falta prolongada de vitamina C. Sí, La tripulación de Colón sufrió de escorbuto, nada grave. Si se agrava, la sangre se pone mal y la piel se vuelve de color negro. Las encías sangran y el cuerpo se debilita. Calla, no quiero oír hablar de eso. Ja, ja, ja. Me alegra que estéis bien. Tú lo sabes mejor, gracias. Deberías agradecérselo al perro que hay afuera. Que hay fuera. Él encontró vuestra balsa y vino a buscarme. Will, despierta. Estamos en tierra. Estamos salvados. ¿Qué? Cara, ¿dónde estoy? Estamos en casa del buen hombre que nos salvó. Te movías mucho mientras dormías. Te puse las mantas una y otra vez, pero siempre acababas tirándolas. Esto son las afueras sur de Oakton, la ciudad de Fregia. Está a mediodía de camino hacia el norte. Si estás buscando a tu amigo, deberías buscarlo en una ciudad grande. Ya. Bueno, ya me siento mejor. Estamos más recuperados. Ya nos salvamos de ir a la deriva. De todos modos, vamos a Fregia. Voy a darle las gracias al perro. Volveré cuando estés preparado. Bueno, ya estamos a salvo. Y tal parece que esto ya amerita que se que continuemos en un próximo video. A ver, señores, bueno, realmente estoy cansadísimo. Bueno, espero que les haya gustado ya después de tantas emociones que pasamos. bueno, me río solo porque no me queda otra. Y bueno, agradecer a los que vean mi video, esperando que le hagan clic en me gusta, compartan y comenten, den sugerencias del juego, no sé, quizá más adelante voy a hacer otro proyecto. Bueno, ya estoy en dos, exactamente, que son Metal Slug 3 y Illusion of Time. No les voy a dar adelanto porque estoy pensando ya en los próximos juegos.
Ya creo que ya tengo un video preparado, pero va a ser sorpresa, así que nada más ni nada menos que decirles gracias por ver y nos vemos en un próximo video, señores, así que chao.